Tras salir de la Academia de Operación Triunfo, Soraya consiguió un contrato discográfico con Vale Music y Santander Records. El álbum fue grabado entre los meses de octubre y noviembre en Miami y se publicó el 5 de diciembre de 2005, llevando por nombre Corazón de Fuego y siendo producido por Quique Santander. El primer sencillo del disco fue el tema Mi Mundo Sin Ti, una canción de estilo dance pop. El segundo sencillo fue Corazón de Fuego. El álbum entró en la lista de ventas española en el puesto número 17, siendo su máxima posición el número 13. Tras varias semanas en la lista, alcanzó el disco de platino tras ser distribuidas más de 80.000 copias en España. En 2006, Soraya participó en dos duetos. Fruto Prohibido, con el grupo Santa Fe. Y No Debería, con el baladista Antonio Romero. Llora por mí, has perdido tu oportunidad. Me engañaste y ahora tendrás que sufrir porque ya no quiero verte, ya no quiero verte, ya no quiero verte más. Por mí te puedes ir al cuerno, más allá de tus mentiras y tu falsa forma de amar. Cocínate en tu propio infierno sin mi amor. Anda, llora y la gente, trágate tu dolor. Y es mi mundo sin ti. Segundo álbum, titulado 80s, Soraya recuperó 11 de los grandes éxitos en inglés de los años 80. El disco fue producido por Xaski y Tony Ten y publicado por Vale Music el 21 de noviembre de 2006. El primer sencillo fue publicado el 14 de noviembre del mismo año y fue el tema Self Control, versión del éxito de la cantante neoyorquina Laura Branigan. El sencillo consiguió el disco de oro por las más de 10.000 descargas digitales. Otras de las canciones que se incluyeron en el disco fueron Calme, de Spagna, que además se convirtió el segundo sencillo. Don't Go, de Yazo. Y Genergy, de Evelyn Thomas. Y Gonna Get Along Without You Know, de Viola Weeks. Entre otros. El álbum consiguió llegar a los primeros puestos de ventas, pese a su discreta entrada en la primera semana de lanzamiento. Permaneció 54 semanas en lista y fue certificado platino. Gracias al éxito del disco, viajó a México durante 10 días para promocionar su puesta a la venta el 2 de agosto de 2007. Tras el éxito de 80s,
Soraya y su discográfica deciden volver a versionar temas de los años 80. Así nace Dolce Vita, producido de nuevo por los hermanos Ten y publicado el 11 de septiembre de 2007. Los sencillos promocionales fueron Dolce Vita, de Jan Paris, y Words, de F.R. David. El álbum entró directamente al número 5 de la lista de ventas y consiguió rápidamente el disco de oro tras ser distribuidas más de 40.000 copias.